Estimados Estimados participantes, participantes, tengan todos tengan todos ustedes muy ustedes muy buenas buenas noches. noches. El día de hoy El día de vamos hoy a vamos a presentar la presentar la ponencia del ponencia del ingeniero Yuri ingeniero Bravo Yuri Bravo Asensios, Asensios, titulado titulado Estándares Estándares para para el el diseño diseño de de un un data data center. center. Bueno, Bueno, a continuación a le daré continuación el le daré paso paso al al ingeniero ingeniero para para que que comience comience con con la la presentación. presentación. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos el día de hoy a compartir algunos conceptos sobre el diseño de data center y los estándares que se utilizan para ello. Bueno, ante todo yo quería aprovechar para mandar un caluroso saludo de Fiestas Patrias para todos mis compatriotas de Perú y a la vez mi solidaridad con quienes han sufrido un terremoto el día de hoy en el norte del Perú, ¿no? En Piura, Sullana. Mi solidaridad con todos ellos, espero que se recupere pronto la tranquilidad. Vamos a hablar sobre un tema que ha cobrado mayor relevancia en tanto que las empresas y organizaciones están cada vez más alineadas a la digitalización. Estándares para el diseño de un data center. Esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Espero que podamos. He tratado de compactar todo para que nos alcance en los 60 minutos programados. Primero la presentación del caso. Luego, brevemente, mostraremos el estado actual tecnológico, una pincelada de cómo está la situación de la digitalización con algunos números, ¿no? Luego veremos lo que es el data center y cuál es el alcance de estos estándares, ¿okay? Claro, desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? Luego pasaremos a hablar de cuáles son estos estándares internacionales y vamos a revisar qué es lo que nos metan los estándares de BSI 002, ISO IEC 2237, el estándar TIA 942 y el estándar de topología TIER de Uptime. Luego, espero que, me imagino que habrán unos minutos donde dedicaremos el espacio para que puedan hacer sus preguntas o creo que a través del Facebook y pueden ustedes hacer también sus consultas. Bueno, mi nombre soy el ingeniero Yuri William Bravo Asensios, de Lima, Perú. Yo soy ingeniero electrónico de profesión de la Universidad Nacional del Callao y tengo una maestría en gerencia de proyectos, administración y dirección de proyectos en la UPC. También tengo un máster en dirección estratégica de tecnologías de la información en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. He seguido cursos de especialización ya por el Frente de Data Center en DC Pro. He estudiado tópicos de Project Manager en la San Ignacio y he seguido cursos en los Estados Unidos en BXC Learning, que es la Academia de Estudios de BXC. También he seguido cursos de Loretta International, que viene a ser digamos el grupo de universidades que capacita en diferentes tópicos como la virtualización y otros más en el ámbito universitario. También tengo un curso que he seguido a raíz de la pandemia y la educación remota, ¿no? En el BID sobre educación universitaria remota. Algunos cursos que he seguido en el entorno de IBM relacionados a Data Science. Tengo certificaciones de algunas que he puesto acá, la PMP de PMI, la de ATS de Uptime Institute, la del Scrum Master de Scrum Study, RTPM de BXC, DCDC de BXC y de DC Pro, DCDA y DCPP y de COVID de ISACA. Actualmente laboro en el Banco de Crédito BCP Perú, en la gerencia de Data Center. Administramos los data centers del banco. También en el ámbito de la docencia universitaria, enseño en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, o la UPC,
en las carreras de sistemas y de redes y comunicaciones, y en los cursos de diplomados de Data Center en Intel Uni. Tengo membresía en el Colegio de Ingenieros del Perú, BICSI y PMI, y realizo voluntariado en BICSI en los comités de estándares de justamente de Data Center y de TIC en BICSI, y en BICSI Cala en el equipo Timón, soy parte del equipo Timón de Latinoamérica, en los comités de estándares de cableo estructurado en INACAL, el comité técnico 128, y también el comité donde se desarrollan los estándares de Data Center. Bueno, realizo algunas conferencias, ahí es una presentación que quería mostrarles de todas maneras para que los que no me conocen, una muestra rápida. Veamos una introducción al estado actual. Cabe indicar que este estado actual tiene que ver mucho con el escenario de pandemia que nos envuelve desde el año 2020, ¿no? Y esto ha llevado a que las empresas aceleren su proceso de digitalización y las organizaciones pasen a un escenario de trabajo remoto, escuelas remotas, comercio electrónico, inteligencia artificial, big data, seguridad de la información, etc. Algunos datos. Por ejemplo, de acuerdo a McKinsey, miren cómo es el crecimiento drástico en cuanto al uso del video, del tráfico de video online, ¿no? Porque ahora no solamente o sea, la educación se realiza de manera virtual, pero se utiliza también para fines de entretenimiento, ¿no? Plataformas como Netflix, Disney, Prime, Amazon, el mismo YouTube TV, etcétera, invitan a que los usuarios tengan un medio de entretenimiento. Hoy en día también los gamers, ¿no? Los juegos, ahora por el tema, por ejemplo, de las Olimpiadas, no solamente está el formato del cable o la televisión convencional, sino a través del internet. Entonces, miren cómo crece, ¿no? Del año comparativo 2018 versus la proyección 2030. En el número de usuarios, en billones, 1.5 veces la proporción de crecimiento. 2018-2030. Los minutos de uso por día, ¿no? Los minutos de uso por día. 2.3 veces más, porque hay más oferta también. La tasa de datos por minuto de uso, de 15 megabytes a 95 megabytes. Miren el incremento, ¿no? 6.5 veces más. Y el tráfico online de 90 exabytes por mes a 2000 exabytes por mes. 22 veces. 22 meses. ¿Ya? Y este es el tema del video porque es lo que, digamos, representa más el uso que le están dando los usuarios, ¿no? Desde el punto, como les decía, el punto de vista educativo, pero también el entretenimiento, ¿no? La gente sale de paseo, sale de excursión, ¿no? A pesar de que ya se están normalizando las cosas en muchos países, entonces toman una foto, toman un video y lo están compartiendo por la red. También nos encuentra en un escenario dentro de la historia, digamos, de la revolución industrial. Hay olas, oleadas. La primera revolución industrial, 1780, a nivel mecánico. La producción industrial basada en las máquinas, ¿no? Es lo que genera la repotencia en la industria. La revolución industrial 2.0, en el ensamblaje de las líneas de producción. La revolución industrial 3.0, 1970, la automatización. Automatización usando la electrónica y las computadoras. La revolución industrial 3.5, en los años 80, la globalización. La producción en masa, ¿no? Para lograr ahorro de costos en la economía.
Luego tenemos hoy en día lo que estamos viviendo, la revolución industrial 4.0, la digitalización, la conexión ya no solamente de personas, sino entre dispositivos, la analítica de datos, la inteligencia artificial, la automatización de los procesos, ¿no? Ustedes, hoy en día, si quieren comprar algún producto en Amazon, por ejemplo, tienen su aplicativo en el teléfono. Entonces, yo quiero comprar, por ejemplo, un adorno para mi mesa. Entonces, selecciono, ¿no? Y con la opción de realidad aumentada, yo puedo en la cámara visualizar cómo se va a ver ese florero, ese adorno en la mesa, como que estuviera. O quizás yo quiero buscar un artículo. No sé cómo se llama, quiero buscar algo similar. Pongo con mi celular la cámara y apunto al objeto en la calle donde me encuentre. Pongo a buscar y en Amazon busca todos los artículos similares. O sea, el algoritmo que tiene permite identificar de qué objeto se trata y por analogía busca objetos similares y me da toda la oferta de ventas de Amazon de ese producto, de ese bien. El futuro, la revolución industrial 5.0, la personalización. La quinta revolución industrial será enfocada en la cooperación entre humanos y máquinas, ¿no? La inteligencia humana trabajará en armonía con el conocimiento computacional, potenciando las capacidades con el conocimiento computacional. De alguna manera lo estamos viendo, ¿no? Los indicios ahora, la colaboración entre robots, los trabajadores tienen que ser reentrenados, ¿no? Para tener un valor agregado en las tareas que van a realizar las máquinas. Esto va a ser pues masivamente, y de hecho ya hay empresas en los países desarrollados que lo están empezando a realizar, pero esto se va a masificar. Y con, como les decía, el agregado de la pandemia, las máquinas no se enferman, las máquinas no sufren de COVID. Entonces no van a requerir permiso, no necesitan vacunarse, ¿no? Entonces es una realidad que nos desafía a estar en esa ola, a capacitarnos y ver el provecho para nuestras organizaciones y para la vida de las personas. Otro elemento importante es qué tecnologías emergentes se están presentando. Y bueno, no vamos a entrar en. Solamente quería mostrarles para que lo tengamos siempre en cuenta la inteligencia artificial en sus diferentes enfoques, ¿no? En sus diferentes enfoques. Los data fabric, las topologías de networking que se vienen dando, ¿no? Los pasaportes de salud, etcétera, ¿ya? Hay muchas cosas aquí que estamos viendo que en un horizonte de 2, 5 años, 10 años, llegan con mucha fuerza apoyando esta necesidad de digitalizar la forma de vida más de las personas. Esto va a llevar y está llevando a que las organizaciones requieran mayor velocidad de transmisión de datos. Por ejemplo, en el año 2010 estábamos hablando de redes a 40 gigabits y 100 gigabits, como digamos velocidades estandarizadas, normalizadas. Para el año 2020 ya teníamos 2.5, 5, 25, 50 gigabits, 200 y hasta 400 gigabits de Ethernet, hablando básicamente de backbones, de data centers, ¿no? Donde se tienen en pocas distancias grandes velocidades de procesamiento de datos. Pero esto también es una necesidad de los usuarios, ¿no? Los usuarios domésticos, los usuarios de oficinas, pero digamos, quiero nuevamente traer el ejemplo del escenario que estamos viviendo actualmente, en los hogares. Demandan altas velocidades, Wi-Fi, ¿no? Los juegos online, el trabajo remoto, las cámaras IP, los sensores, los dispositivos IP, ¿no? Los refrigeradores que se conectan a la red, los microondas que se conectan a la red,
las chapas eléctricas que se conectan a la red, los televisores smart, ¿no? Etcétera. Todos los dispositivos que ya se tienen en las casas. Entonces, todo este tráfico que se genera como demanda de los usuarios que estamos viendo por diferentes razones, ¿no? La revolución tecnológica, la necesidad de investigación, la necesidad de conectarnos de maneras nuevas para poder avanzar, ¿no? Hoy en día podemos tener videoconferencias en los trabajos con personas de diferentes latitudes y es como que estuviéramos al costado. Y no solamente es una videoconferencia, hay herramientas de colaboración en video, en multimedia, ¿ok? Y podemos estar trabajando no solamente en la computadora, sino en el celular al mismo tiempo, ¿no? Compartiendo un video, una PPT como en este caso, y hay muchísimas cosas más. Toda esa data se procesa en centros de datos, en data centers, centros de procesamiento de datos. Pero ojo, yo les suelto una idea también. No vamos a hablar de eso, pero quiero también ponerles una idea ahí. El data center o la nube, como hoy en día se habla mucho, la cloud, necesita de internet. ¿Ok? Entonces la gente utiliza los correos electrónicos, por ejemplo, y hay una nube. Guardas tus fotos en una nube, tus files en una nube. ¿Qué pasa si se te va el internet? Pero, ¿cómo se va a ir el internet, no? Los chicos, los más jóvenes, el internet es como el aire, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar sin internet? Pero póngase en el escenario que hubiera, no sé, un problema de accidental, un sismo, un corte de energía, algo que hace que no haya internet temporalmente. No hablo de mucho tiempo, 1 hora, 2 horas o poco más de tiempo. ¿Cómo haces para acceder a tu información? Porque tú te conectas con el teléfono para ver tus fotos, pero ya no lo vas a tener, no lo podrías tener en ese escenario. Entonces, hay una alternativa que se está dando mucho que ya no es complementaria a la nube, que es el tener tu propio cloud, pero doméstico. Un cloud más cercano al usuario. Hablo de oficinas, hablo de casas. Solamente eso quiero ponerlo ahí sobre la mesa, porque no es el tema de hoy, pero eso se está dando en la actualidad. Regresemos al tema corporativo empresarial que viene a ser el data center. El data center entonces viene a ser la casa de los servidores, ¿no? Es la residencia de los servidores. Los servidores de nuestra organización, de las empresas, universidades, gobierno, residen en ambientes, construcciones que tienen ciertas condiciones adecuadas para que los servidores puedan estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, en cualquier estación, verano, invierno, no debe parar. Tenemos equipos de cómputo, como son las salas de servidores, donde están, como estamos viendo en la imagen allí, los equipos, los servidores, almacenamiento, los cuartos de entrada, que vienen a ser la llegada de las acometidas de telecomunicaciones, el centro de comando, que va a monitorear todos las alertas, los incidentes que se puedan estar dando en los aplicativos antes incluso de que llegue a impactar a nuestros clientes usuarios. La mesa de ayuda, helpdesk, que va a estar atenta a cualquier llamada de soporte, de ayuda a los usuarios en función a algún incidente que se haya presentado o algún reporte de incidente. En el frente de seguridad estará pues la caseta de vigilancia, porque un data center requiere tener un mecanismo de seguridad, ¿no? Para controlar quién ingresa, quién sale, qué equipo entra, qué equipo sale. La sala de monitoreo para el frente de infraestructura, que va a monitorear si los UPS están funcionando, si las regletas de energía tienen la corriente suficiente, que los generadores tienen el combustible en el nivel que esperamos para que esté listo para responder ante un siniestro, ¿no? El CCTV, que vienen a ser pues las cámaras de videovigilancia, serán IP, serán wireless, serán cableadas, serán PoE, ¿no? Todo ese esquema de configuración será con fibra, será con cobre.
los sistemas contra incendios, ¿no? Hay todo un tema que hay que buscar compatibilizar con la regulación local, porque hay diferentes maneras de atacar un incendio, ¿no? No hablo solamente de la extinción, la detección, sistema de alarmas, todo ello, sin afectar las máquinas, ¿no? Los sistemas eléctricos, desde la llegada del, digamos, la corriente o la energía de los concesionarios, la subestación, los grupos electrógenos de emergencia, ¿no? El tablero de sincronía, ese, que de manera autónoma podría determinar cómo se van a suministrar la energía a los servidores, los UPS, el sistema mecánico, que va a estar conformado por los equipos de refrigeración de las salas de cómputo, ¿no? Porque esos servidores que están allí, que estaba mostrando, necesitan refrigerarse, ¿no? Los equipos electrónicos que se recalientan cuando están funcionando. Si bien es cierto, en la actualidad los procesadores modernos tienen la capacidad de, digamos, internamente incluso tener un sistema de ventilación que se autorregule en función al consumo del procesamiento, pero aún así se requiere establecer un mínimo de temperatura y humedad relativa en el ambiente, ¿no? También forman parte de los sistemas mecánicos las tuberías que van a llevar, pues, el agua helada o el componente refrigerante, el chiller y el sistema de monitoreo, ¿no? El sistema de monitoreo, que es el sistema de gestión de servicio. Es decir, ante la ocurrencia de un incidente, aquí en esta foto que estamos viendo hay una innumerable cantidad de equipos. ¿Cómo saber cuál es el equipo que se ha visto afectado en su operación? Entonces, el sistema de monitoreo me va a identificar cuál es ese equipo, qué aplicación está siendo impactada, con qué fuente de energía está relacionado para poder atenderlo rápidamente y generar de repente un ticket de atención para que el proveedor, el contratista, vaya con el repuesto en el tiempo más pronto, ¿no? A resolverlo de acuerdo a los niveles de servicios contratados. El sistema de monitoreo y control de la infraestructura, los DCIM, ¿no? Los DCIM, que van a permitir obtener un control de los activos instalados en nuestro data center para poder también ver el ciclo de vida, ¿no? Porque todos los equipos que tenemos tienen un ciclo de vida. Entonces, en función de ese ciclo de vida, poder tener determinado si es que la operatividad está respondiendo a lo que se pensó al principio, si ya corresponde un cambio, repuestos, y igualmente la operatividad, ¿no? Porque todos estos equipos tienen una confiabilidad cuando los compramos. El famoso los 5 9, ¿no? 99.9999% es real eso. Entonces, estos sistemas nos permiten garantizar una atención rápida para tener pocos o mínimos o nulos cortes de servicio. Ahora, todo este ecosistema del data center, estamos viéndolo como que operativo acá, ¿no? Pero tiene que ser conceptualizado y diseñado para que funcione de manera correcta en el tiempo de vida de un data center, que es, pues, 15, 20 años, ¿no? Ahí es que nos apoyamos en los estándares, ¿ok? Los estándares tienen que ser para nosotros una referencia obligatoria, ¿ya? A veces se dice estándares, a veces se dice norma, ¿ya? Yo he preferido ponerle estándares, ¿ya? Pero cuando hablamos de estándares que están, digamos, normalizados por alguna organización reconocida de manera internacional, ya serían normas internacionales, pero, digamos, vamos a llamarle acá estándares. Estos estándares tienen diferentes ámbitos. Aquí he puesto un ejemplo nada más para poder entrar en contexto. Hay estándares como IEEE que se encargan más bien de las características de transmisión. Acá tenemos, por ejemplo, las capas del modelo OSI. Entonces, IEEE establece cómo se van a fabricar los requisitos
para los equipos electrónicos de redes en cada una de las capas. La tarjeta de red, el switch, el router, etc. ¿Okay? Entonces, IEEE sirve de referencia y de lineamiento base para los fabricantes de esos equipos de networking. Pero también, ojo, a la interfaz física, porque ahí se establece cuál es el conector de cobre o de fibra. Pero no, IEEE no me dice cómo se va a construir el cable o el patchcord, ¿no? ¿Dónde encuentro eso? En los estándares que tienen que ver con los medios de transmisión, que son ISO IEC a nivel internacional o TIA en el ámbito americano. ¿Ok? Y hay otros estándares más bien orientados a cómo se aplica. O sea, para los diseñadores, ¿cómo diseñar esta solución? Ahora, al diseñador, les hablo por experiencia propia también, no sirve todos estos tres. No quiere decir que el diseñador solo debe conocer BIC, sino tienes que conocer todo, ¿no? Y más. Y acá yo he puesto, como les digo, un resumen. Hay que conocer más, porque hoy en día, en un data center, no solamente tienes equipos de network, tienes sensores de temperatura, ¿no? Entonces tienes que conocer un poquito de el mundo de la domótica, por ejemplo. Pero también de CCTV, de seguridad y de contraincendios, ¿no? ¿Por qué? Porque en el data center es un ecosistema de varias especialidades. Como vimos en la lámina anterior, es como una casa que tuviera varias columnas y todas las columnas son importantes para que funcione esta infraestructura. Avanzamos porque no nos va a dar el tiempo. En esta lámina quise presentarles el ciclo de desarrollo de las normas. Primero tenemos la necesidad de la industria, las tendencias tecnológicas, aporte de diseñadores, proveedores, clientes, y se establece una idea ante un cuerpo de consenso. Las organizaciones que desarrollan estándares o normas tienen equipos, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a un equipo, a dos equipos en INACAL. Entonces nosotros hacemos y el equipo está conformado por especialistas de la industria, del lado de clientes, del lado de gobierno, ¿no? Y todo este conjunto de personas, hay votaciones, hay versiones, se va mejorando el producto, ¿no? Y se publica inclusive, de dominio público, para que toda la comunidad profesional pueda aportar, comentar, ¿no? Se hacen eventos de difusión también. El resultado queda a disposición del mercado. Ustedes pueden entrar a INACAL o pueden entrar a BICSI, o pueden entrar a ISO y adquirir su ejemplar de las normas desarrolladas. Y luego esto se usa por un periodo de 2 años, probablemente, y se hace una nueva versión o salen nuevos estándares. En Data Center tenemos varios estándares. Por ejemplo, el estándar ANSI BIC-C0, óptimas prácticas de diseño e implementación de centro de datos. El estándar TI-942B 2017. El estándar ISO IEC-2237, allá que ve la parte de clima, ¿no? Esos son algunos de los estándares. Estos estándares clasifican a los data centers en función de algunos criterios como la confiabilidad o disponibilidad. Entonces acá les he puesto un cuadro para un poquito ver cómo es la forma que clasifican y su comparativo con respecto a otros estándares, ¿no? Por ejemplo, ISO IEC 22237 clasifica en clases, ¿no? Clase 1, clase 2, 3 y 4. Son cuatro clases. El estándar ANSI TIA942 lo clasifica en ratings. Rating 1, 2, 3 y 4. Miren, hay una similitud. No es igual. No es igual, ¿ya? Vamos a ver más adelante cuál es el alcance y la diferencia de cada estándar. ANSI BIC-C002 lo clasifica en clases, pero BIC-C va un poquito más allá y él incluso empieza de la clase 0. 0 hasta clase 4. Luego está Uptime Institute, que él clasifica los data centers en tier. Fíjense que al final hay una cierta analogía. Pero como les digo, vamos a ver que el alcance de la norma internamente varía. EICREA, que tiene niveles y llega también hasta el nivel 5. ¿Okay? ¿Cuál de estos estándares debo utilizar en mi proyecto?
Bueno, espero que esta charla les sirva de orientación para justamente tomar esa decisión. Empecemos con el estándar ANSI-VIXI. El estándar ANSI-VIXI es el 002-2019. VIXI tiene muchos estándares, ¿no? Entonces, ese 002 representa el código, si quieren, del estándar. Ahí 003, 004, que tiene otro alcance. Y el 2019 es la versión. ¿Qué es lo que van a encontrar en este estándar? El proceso de diseño. ¿Ya? O sea, construir un edificio comercial o de oficinas o industrial es diferente a construir un data center. Entonces, VIXI te va llevando de la mano bajo una recomendación de cómo debe ser ese proceso de diseño, teniendo en cuenta que debe ir de la mano el diseño de la parte de TI de tecnología, que es muy dinámico, tiene mucha agilidad, versus el proceso de la infraestructura de facilities. Entonces, ¿cómo conversa eso? ¿Cómo van de la mano? Luego, análisis de riesgo, confiabilidad, disponibilidad, clases de data center. ¿Cómo defino qué clase de data center necesita mi organización? Entonces, hay que hacer un análisis de riesgo. ¿Okay? Hay que determinar cuál es el impacto de los cortes de servicio en mi data center, cuánto tiempo va a operar al año, cuántas horas al año, qué espacios o ventanas, de acuerdo a cómo funciona mi organización, puedo darme para hacer los mantenimientos, puedo parar los fines de semana, puedo parar solamente en las madrugadas, no puedo parar nunca, puedo parar los fines de mes, puedo parar feriados. Esas son las preguntas que hay que hacer aquí. Selección del sitio, ¿no? Y en función a eso, se definiría el tipo de clase que necesitas. 0, 1, 2, 3, 4. Selección del sitio. Acá VIXI te evalúa las características del terreno, por ejemplo. Los riesgos de terremotos, huracanes, deslizamientos, cerca a aeropuertos, estar cerca a plantas industriales, cerca a lagos, cerca a ríos, cerca a, ¿no? ¿Qué criterios tomar para definir la selección adecuada del data center? Los servicios también, ¿no? Los servicios que se cuentan. Hay servicios de telecomunicaciones dentro de la expectativa que yo tengo de confiabilidad de la fibra óptica. Hay servicios de energía eléctrica dentro de los requisitos de confiabilidad que yo necesito de mi concesionario, ¿no? Todo eso. Los suministros eléctricos, telecomunicaciones, agua, etc. Luego el diseño de la sala de cómputo. Es decir, cuáles son los espacios de telecomunicaciones, el MDA, el IDA, el HDA, la distribución de la energía, cuáles son los cuartos que necesito, una sala de tableros, un cuarto de baterías, ¿no? Grupos electrógenos, climatización, sistemas contra incendio, cuáles son los espacios y áreas que necesito. El edificio, los cuartos de soporte, las canalizaciones. Las características del data center modular. Porque tú no necesitas quizás un data center tan grande. Prefieres de repente crecer de manera progresiva en función a cómo resulte tu negocio, ¿no? Entonces, probablemente te necesites un data center modular. Bueno, ahí están las pautas de cómo ir estructurando esa escalera, digamos, hasta llegar a la capacidad que necesitas. Luego, sistemas eléctricos, clases de data center asociadas a la parte eléctrica, eficiencia energética, el PUE, DCIE, las subestaciones, los transformadores, los switchgear, ATS, los generadores, los UPS, tipos de UPS, las baterías, los tipos de UPS, de baterías, las baterías modernas que hoy existen, los PDUs o unidades de distribución de potencia, los RPP que ya están más cercanos a los equipos de TI, el uso de ductobarras que se está usando mucho en los data centers actualmente, la energía en los racks, ¿no? Estás llegando con regletas de energía, monitoreables, qué requisitos, características debes tener en cuenta, cuál es la relación entre la potencia de tus equipos versus la potencia que debe tener tus regletas, que debe tener tus ductobarras, que debe tener el RPP, el PDU, el UPS, generadores. Muy detalladito en este estándar, ¿eh? La corriente directa en DC que se está utilizando en los data centers, ¿no? Iba a poner acá yo los DC en los DC, por eso se le puse corriente directa porque si no, no se iba a entender, ¿no? La corriente directa en los data centers, ¿no? La protección eléctrica, el EPO, ¿no? Este mecanismo de apagado en caso de incendios.
Entonces las pautas, Bixio le enfoca también. ¿Por qué? Porque hay lugares, ¿no? Hay países en el mundo que es obligatorio tener este apagado. La protección de pararrayos, los sistemas de tierra también está incluido, ¿okay? Bastante amplio. Sistemas mecánicos, los límites ambientales, de temperatura, de humedad relativa, la ventilación, los sensores, las características y tipos de sensores que existen, la carga térmica, las características y consideraciones de flujo de aire, en función pues a la ubicación de los servidores, ¿no? Puedo tener filas de servidores y tengo que tener algún criterio para saber cuál es el flujo de aire que necesitan mis equipos de TI. Entonces ahí entra pues el análisis de computacional con el software o soluciones de CFD. Los corredores fríos y calientes como soluciones, los cerramientos de corredor frío, corredor caliente y otros más. Los sistemas de expansión directa, de volada, chillers, torres de enfriamiento. Es bastante amplio, Bixis, como se dan cuenta. Sistemas de telecomunicaciones, la clase de data center, los espacios de distribución, canalizaciones, separación de cables, el cableo backbone, horizontal, topología de networking, sistema de detección y protección contra incendios, sistemas auxiliares, los planes de seguridad, política, procedimientos, plan de recuperación de desastre, commissioning, tipos, fases, documentación, pruebas, hacer, es muy completo, ¿ya? Y operación y mantenimiento, ¿no? La cereza en el pastel. Aunque les comento que hay un estándar, que es el BIXI 009, que amplía, y no es, hoy día no vamos a hablar de eso, pero amplía muy interesante el tema de operación y mantenimiento. La 002 es como una introducción ahí. Acá les he puesto algunas láminas de algunas consideraciones que tiene BIXI sobre las clases, ¿no? Por ejemplo, BIXI lo que te dice es que tienes que tener una selección de diseño adecuado. Para ello, hay que establecer cuál es la pérdida que podrías tener frente a la construcción inicial. O sea, yo invierto tantos millones en mi data center, pero eso, ¿cómo mitiga el riesgo de que se pueda caer mi data center? Lógicamente, si invierto en un data center más robusto, la probabilidad es menor. Tengo que hacer ese comparativo. Entonces, debo conocer o tener una idea del costo total de propiedad y el nivel de disponibilidad deseado. Eso es el punto de partida para establecer un. Entonces aquí hay digamos, una ruta que te recomienda Bixi, identificar requisitos de disponibilidad, ¿no? Todo esto, y me olvidé de comentarles al principio, esta conferencia busca motivarlos a que luego ustedes se inscriban en el diplomado de diseño de data center que se va a dictar a partir de las próximas semanas, creo que en 2 semanas, luego les indicarán en Inictel y allí sí desarrollaremos con mayor tiempo y amplitud todos estos tópicos, ¿no? Entonces, estos tres puntos al final identifican la clase requerida. Entonces, ¿cuáles son las clases de data center? Data center clase 1, data center con infraestructura básica, y aquí a la derecha está la barrita de cuánto es su porcentaje de confiabilidad. Data center de clase 2, data center de infraestructura con componentes de capacidad redundante. Data center clase 3 con infraestructura con mantenimiento concurrente. Y clase 4 con infraestructura capacidad tolerante a fallas. Entonces, pero así como está este elefante, es lo que necesito. ¿Necesito un data center solamente como un pequeño elefante pequeño? ¿O necesito un data center robusto como este mastodonte que está aquí, ¿no? Eso tengo que decidirlo. Pero Bixi va más allá. Bixi, por ejemplo, dice que, ok, hay clases en función a los facilities, las instalaciones. Hay clases en función a la infraestructura de cableado. Hay clases en función al networking. Hay clases en función a los sistemas de procesamiento de datos. Y hay clases en función a las aplicaciones. O sea, te da un abanico de clasificación que debes tener en cuenta al momento de diseñar. Y tiene que ser coherente. Es decir, si mi data center es clase 4 en facilities, también debe serlo en cableado, en networking, procesamiento de datos y aplicaciones. No necesariamente, ¿ya? Pero te da la pauta. Y acá les he puesto algunas láminas, voy a pasar rápido, como les digo, si no me va a dar el tiempo. Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la clase 0.
Tenemos el utility que viene a ser el concesionario eléctrico, el tablero de distribución, un UPS que solamente tiene capacidad N, el PDU y la carga crítica que se misa en el cómputo. Es así de sencillo, es un clase 0 en Bixi. Clase 1, miren, le he agregado, aparte del utility que es el concesionario, la fuente alternativa de energía. Y esto lo manejo con un ATS o con un tablero de transferencia. Ya tengo un generador probablemente, una fuente de energía, pero luego tengo el UPS y el PDU. Clase 2, tengo componentes redundantes. Los equipos principales, los equipos básicos. Por ejemplo, el UPS. N más 1. N es lo que necesito, más 1. Y no olvidarse que al lado derecho tenemos la alimentación eléctrica de los sistemas mecánicos y de cargas no críticas que vienen a ser, por ejemplo, las oficinas, monitoreo, etc. Clase 3, mantenimiento concurrente. Fíjense que tengo redundancia en el generador, por ejemplo. ¿Ok? Tengo el concesionario de energía, los switchboard, tengo mi línea de distribución principal con la redundancia del UPS en M+1, pero tengo otra línea de distribución alterna para el caso que tenga que hacer mantenimiento a esta línea de distribución principal, ¿no? Mantenimiento concurrente. Hago el mantenimiento sin cortar la energía que dónde va, a la carga crítica, que son los servidores. Clase 4, tolerante a fallas. Tengo mi línea de distribución principal y en esta línea de distribución principal tengo generador alterno, N+1, tengo componente redundante en N+1 en UPS y tengo otra línea alterna que también tiene componentes críticos redundantes. De tal manera que eso me garantiza que en el caso de que falle algún componente, porque es tolerante a fallas clase F4, no se ve afectado la operación de la carga crítica que está en la sala de servidores. Luego tenemos las clases de telecomunicaciones, como yo le decía en Bixi, abarca, ¿no? Y bueno, acá son las cuatro clases, es toda una malla que hay que entender, pero lo más importante, rapidito, tenemos dos servidores de telecomunicaciones que ingresan a dos cuartos de entrada, ¿ok? O sea, con redundancia, los cuales alimentan dos áreas de distribución principal con los, lógicamente, los switches core redundantes, y entre ellos hay canalizaciones, enlaces de fibra redundantes, para llegar luego a las filas, a las áreas de distribución horizontal redundantes en el caso de clase 4, y llegar hasta los equipos de red o a los servidores que tienen tarjetas redundantes, doble camino. Esa es clase 4. Pero esto empieza de la clase 1 y se va haciendo más complicado y más resistente y más tolerante a fallas en función que escalamos en clases. Igual en la parte mecánica. Acá hay un clase 2. Componentes críticos redundantes, por ejemplo, acá tenemos las unidades de aire acondicionado y de refrigeración de la sala, ¿ok? N+1, todos tienen una redundancia. Los enfriadores también, los condensadores también, ¿no? Redundancia de los componentes críticos. En clase 4, en la parte mecánica, no solamente hay redundancia, sino cada uno de estos elementos tienes un camino alterno N, ¿no? Un camino alterno N, tolerante a fallas. Y acá les puse una lámina sobre las clases de servicios y aplicaciones. En caso de servicios, este es solamente la clase 3. En la norma, no les puedo poner todo, en la norma, en el estándar, está cada una de las clases detalladas y sus características, ¿no? Este ya tolerante a fallas en el ámbito de las aplicaciones y de los servicios. Y a nivel de networking, este, por ejemplo, es un N0 donde tengo solamente un proveedor WAN, un proveedor internet, un router, ¿no? Un solo switch núcleo, un aggregation spine, y luego tengo el lead, ¿no? Necesitamos en esa arquitectura el lead spine, ¿no? O spine. Y los switches de borde que alimentan a los servidores, ¿no? Almacenamiento. Este es el otro lado, clase N4. Tenemos doble proveedor de WAN, cada uno con redundancia, doble proveedor de internet, los routers duplicados, doble core,
todo duplicado con alta disponibilidad, con una red de almacenamiento SAN incluso, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que nos muestra VIX. Luego tenemos ISO-IEC. En ISO-IEC lo enfoca de otra manera. En ISO-IEC ha dividido el estándar de data center en varios tomos, que es el ISO-IEC, perdón, 22237, guión 1, guión 2 hasta el guión 7, ¿ya? Y cada uno toca diferentes tópicos que voy a pasar a mencionarlo. Por ejemplo, el ISO-IEC 22237-1 toca conceptos generales, o sea, la base. ¿Ok? ¿Qué tenemos en esta norma? Análisis de riesgo del negocio. ¿Ve? Hay una similitud al otro estándar, ¿no? Hay una similitud. Visión general del diseño del data center, las clases de data center, pero desde el enfoque de ISO-IEC. Y los principios generales de diseño, que no es parte de la norma, es informativo, pero está anexado al documento. Entonces yo les he puesto acá un par de láminas de, por ejemplo, cómo ISO-IEC 2237 te dice que debes considerar en el diseño, ¿no? ISO-IEC te dice que si vas a diseñar un data center, primero debes hacer un análisis de riesgo, ¿ya? Luego debes determinar la clase de disponibilidad que necesita tu data center. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Luego seleccionar la clase de protección, porque tiene también su propia clasificación a nivel de seguridad. Debes determinar el nivel de eficiencia energética desde el inicio, ¿eh? No estamos hablando de la operación, desde el diseño. Y por último, los principios generales de diseño. En lo que es análisis de riesgos, te dice ISO-IEC 2237 que hay que determinar el nivel adecuado de disponibilidad del data center considerando que los análisis de costos de inactividad, ¿no? Recuerden que la inactividad puede ser debido a causas planificadas o no planificadas, ¿no? No planificadas es un incidente, planificada es un mantenimiento programado. Y este costo, ¿qué incluye? Presiones comerciales externas, por ejemplo, seguros, penalidades, etc. Los costos de indisponibilidad debido a fallas, mantenimientos planeados y la seguridad de las instalaciones. Eso tenemos que meter en este análisis de riesgos. Entonces, ISO-IEC 22237 te invita a realizar este análisis y tienes que meter cada riesgo en esta matriz probabilidad impacto, ¿no? Entonces, el impacto puede ser bajo, medio, alto, crítico y la probabilidad también muy bajo, bajo, medio, alto. Y de acuerdo a esto tienes tres posibles resultados de severidad, ¿no? Severidad baja, verde. Severidad media, ámbar. Severidad alta, rojo. Y tú tienes que pues centrarte y evaluar cómo mitigar el riesgo en función a dónde caiga ese riesgo evaluado. La ISO-IEC 2237 te indica que hay cuatro clases. Clase 1, disponibilidad baja. Potencia, la parte de energía, una sola ruta. Aire acondicionado no tiene requisitos específicos y telecomunicaciones solamente una ruta. Clase 2, la disponibilidad media. La potencia a nivel de componentes de energía, redundancia de componentes críticos, parecido a VIXI. La aire acondicionado, ruta única sin redundancia de componentes. Y telecomunicaciones, ruta única. Clase 3, mantenimiento concurrente. Disponibilidad alta, potencia multirruta. O sea, puedes tener varias rutas alternas, mínima dos, ¿no? Para lograr resiliencia. Aire acondicionado, redundancia de componentes. Telecomunicaciones multirruta también. Y clase 4, tolerante a fallas, disponibilidad muy alta, potencia multirrutas, pero tolerante a falla incluso durante mantenimiento, aire acondicionado multirruta, resiliencia, proporcionando redundancia a los sistemas, permite el mantenimiento durante la operación y telecomunicaciones también multirruta. Ese es el tomo 1. En el tomo 2 o parte 2, la ISO-IEC desarrolla lo que es la construcción del edificio, la selección del sitio, también evaluando los riesgos de cada localidad, las rutas de acceso, energía para la parte de comunicaciones, qué es mejor, que sea aéreo, que sea subterráneo, ¿no? La construcción de la edificación, los espacios dentro del data center, no solamente la sala de servidores, sino los espacios de soporte también, eléctrico, mecánico, seguridad. La compartimentalización para el caso contra incendios, la modularidad también toca la ISO-IEC
y la sala de cómputo. En ISO IEC 2237, en la parte 3, toca la distribución de energía. Suministro y distribución de energía dentro del data center, la dimensión de los sistemas de distribución de energía, la disponibilidad, el suministro de energía, la diversidad. ¿Qué significa la diversidad? ¿Cómo es que llegan los servicios con un solo camino, con dos caminos, con una subestación externa, con una subestación interna, con dos? Toda esa variedad, ¿no? La calidad de energía, los equipos, transformadores, transferencia, UPS, las clases de data centers desde el punto de vista eléctrico, la protección contra rayos, el EPO, también ISO toca el tema del EPO. Seguridad física, acceso cableado, eficiencia energética. En la parte 4, ISO IEC 22237, se enfoca en el control ambiental. Lo que vendría a ser el capítulo de aire acondicionado equivalente de Vixen. Control ambiental dentro de los data centers, la disponibilidad, las clases de data centers de este frente, la seguridad física y los accesos en torno a los cuartos para el aire acondicionado, la eficiencia energética, la medición de temperatura, cómo se debe realizar, la humedad relativa, la presión del aire, las metodologías de distribución para control de temperatura, los sistemas de contención, ¿no? Y hay un capítulo que son los sistemas de control para los equipos mecánicos, que es informativo en esta norma. La parte 5 del ISO IEC 22237 se refiere a la infraestructura de cableado de telecomunicaciones o cableado estructurado. Ojo, en el estándar ISO IEC también está la norma o estándar ISO IEC 11801-5. ¿Ya? La norma 11801-5 es cableado de telecomunicaciones para data centers. ¿Okay? Este es otro documento. Este documento va orientado más bien a los criterios de diseño de la infraestructura, pero viéndolo desde el data center. En cambio, en la ISO IEC 11801-5 se orienta más a los productos, o sea, a las características del material, de los cables, conectores para el data center también. ¿Ya? Entonces, no se contradice, se complementa. Entonces, primero viene el cableado de telecomunicación dentro del data center, la tecnología de información relacionado al cableado de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque tiene que haber un análisis de cómo va la tecnología que voy a implementar en mi data center para saber cómo debe ser la topología del cableado estructurado. Tengo que mi cableado proyectar a que soporte en un tiempo determinado la tecnología que voy a usar. No puedo en el data center estar haciendo cambios frecuentes. Cableado para monitoreo y control es otro. Cableado para aplicación, porque en el data center hay equipos, mainframe, etcétera, que tienen ciertas características especiales de cableado. Principios de diseño, clase de data center, las canalizaciones, por dónde debo pasar los cables eléctricos, por dónde debo pasar los cables de fibra, de datos a la derecha de la fila, adelante, atrás, ¿no? Todas esas recomendaciones. Los gabinetes y racks, ¿cuáles son las características que debe tener mi gabinete? Si es cerrado, ¿no? Si es abierto, ¿cómo debe ser? La altura, las perforaciones de las puertas para garantizar el flujo de aire. La documentación, y este tema es bien interesante, porque incluye la administración de infraestructura automatizada, AIM, o entre comillas el cableado inteligente, ¿no? Fibra óptica, símbolos, y tiene un capítulo de eficiencia energética, pero que es a nivel informativo. En la parte 6 de la ISO IEC, que es la 22237, entra al aspecto de los sistemas de seguridad. La seguridad física, evaluación de riesgos, las clases de data center en función al sistema de seguridad, cómo debe ser el acceso a las instalaciones del data center, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el data center puede ser un edificio exclusivo para el data center, entonces los criterios son unos, pero también el data center puede estar dentro de una edificación de oficinas. Entonces, ¿cómo deben ser esas capas de seguridad para desde que entra la persona, que podría ser un trabajador del data center, o podría ser un proveedor, o podría ser una persona que no tiene nada que ver, un visitante, el de limpieza,
etcétera. Entonces, ¿cómo debe ser el acceso? Las clases de protección contra incendios, la compartimentalización y barreras contra incendio, la detección de incendio y sistema de alarma contra incendios, los sistemas de extinción, la clase de protección contra eventos ambientales, ojo, que no sean incendios, porque esto es seguridad. Un terremoto, ¿no? Un huracán, otro tipo de eventos naturales, cómo se debe enfrentar. Y sistemas para evitar el acceso no autorizado. Y la parte 7 de ISO IEC 2237 tiene que ver con administración y operación. Por ejemplo, este es un tema que lo cubre VIXI, pero solamente de una manera muy tangencial, porque VIXI tiene su propia norma, que es la VIXI 009, ¿no? Bueno, ¿qué cubre ISO? Información y parámetros operacionales, las pruebas de aceptación, los procesos operativos, gestión de operaciones, mantenimiento, KPIs, gestión de incidentes, gestión de cambios, gestión de activos, ITIL, ¿no? Suena ITIL. Gestión de capacidad. Los procesos de gestión, gestión de disponibilidad, gestión de la seguridad, gestión de los recursos. Ojo, recursos no solamente humanos, sino también los recursos propios de la operación, ¿no? Gestión de energía, gestión de ciclo de vida del producto, estrategia del data center, es decir, en ese tiempo de vida del data center, ¿cómo garantizas la operación? Desde el punto de vista de la capacidad, del abastecimiento, los niveles de servicio. Y por último, toca un tema que es interesante, que es la gestión del cliente, ¿no? Porque a fin de cuentas, el data center, el servicio del data center, es para los usuarios, ¿no? ¿Cómo lo enfocas? Eso lo tiene también este estándar, esta norma. ¿Ok? Es el ISO. ANSI TEIA tiene la norma o estándar 942. Esta norma o estándar ha sido versión tras versión reducida. ¿Ya? Se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque TEIA 942 ya está, digamos, descentralizando o delegando los temas específicos a otras normas complementarias. A ANSI, TEIA, 568, 569, 606, 607. ¿Ya? Entonces es más light. ¿Qué encontramos en esta norma, en este estándar? Diseño de un data center, infraestructura de sistema de cableado en el data center, espacios de telecomunicaciones y de topologías, MDA, IDA, HDA, EDA, ZDA, ¿no? Los sistemas de cableado en el data center, el cableado horizontal, el cableado backbone, ¿no? Las canalizaciones del cableado en el data center, tanto las canalizaciones dentro de la sala de cómputo, que puede ser overhead por arriba, que puede ser debajo del piso técnico si lo hubiera, recomendaciones de distancia, de separaciones, administración, la identificación, el etiquetado, es muy importante en un data center. Las consideraciones de diseño de cableado, ese es informativo. Lo que he puesto yo informativo, ojo, no es parte de la norma, ¿ya? O sea, cuando tú usas la norma, tienes que tener en cuenta lo que es obligatorio y lo que es informativo, que es complemento, ¿ya? Entonces, esto es informativo. Consideraciones de espacio del data center es informativo. Selección del sitio y edificación es informativo. Los ratings del data center, porque ANSI TEIA 942 tiene la clasificación en ratings, 1, 2, 3, 4, es informativo. La guía para el diseño del cableado de acuerdo a la arquitectura de networking es informativo. Entonces, el enfoque del ANSI TEIA 942 es telecomunicaciones. ¿Okay? Claro, hay, fíjense, consideraciones de espacio, pero eso es a nivel informativo, ¿ya? La parte de la norma como tal o estándar es orientado a telecomunicaciones, ¿ya? ¿Tienes información complementaria de energía, aire acondicionado, seguridad? Sí, a nivel informativo. Luego tenemos Uptime Institute. Uptime no es una organización que genera estándares como tal, pero es una empresa que es muy reconocida en el ámbito de data center, y él ha establecido un estándar muy usado, que es el estándar TIER para infraestructura de centros de datos. Por eso lo he incluido acá. ¿Qué es lo que van a encontrar en ese estándar?
El estándar tier de infraestructura del sitio. ¿Qué significa? ¿Qué se refiere? ¿Cuál es el alcance? Los sistemas de generador. Los puntos de diseño de temperatura de ambiente. Te dan algunas pautas. Las comunicaciones. ¿Okay? Claro, cuando empiezas te explica cuáles son estos cuatro tier, ¿no? Y sus características. Pero a medida que entras a cada uno de estos aspectos, te va a dar algunos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, en comunicaciones te da lineamientos, pero no entra a profundidad el cable estructurado, ¿va? Son criterios para que sea homogéneo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la redundancia, la reposición de agua, los servicios públicos, telecomunicaciones, energía, etc. Luego tiene también partes informativas. He puesto acá yo lo más relevante, ¿no? Restricciones contra la limitación del tiempo de ejecución de los generadores. O sea, cuánto tiempo o en qué característica debe operar tu generador. En el mundo de los generadores hay diferentes tipos de operación. O sea, operación continua, ¿no? Entre tier 3 y 3/4 es informativo. El enrutamiento de comunicaciones también es informativo. ¿Ok? Entonces, bueno, he tratado de mostrarles en estos minutos los principales estándares y normas de data center que son más importantes y que deben ser considerados en el diseño. Entonces, la moraleja es que el diseñador de data center debe tener a la mano todos estos estándares y no son los únicos, pero cuál voy a utilizar en mi proyecto va a depender del alcance, ¿no? Como decíamos, el estándar TIA es enfocado más a telecomunicaciones, el estándar de Uptime está orientado a la parte electromecánica, aunque tiene criterios para seguridad y para comunicaciones. 2237 tiene 7 tomos que te cubren todas las especialidades e incluso llega a la parte de gestión y operación y mantenimiento. En el caso de Bixi, si tú quieres cubrir ese aspecto, tendrías que complementar con el estándar Bixi 009. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención. No sé si habrán preguntas. Quedo a Sí, sus ingeniero, órdenes, buenas señor noches. ¿Me doctor. logro escuchar? Sí, Julián, te escucho. Ya. Sí, Ya. Sí, ingeniero, ingeniero, aquí hay una consulta. A consulta. ver, A ver, se lo lo voy a voy a leer. leer. ¿Lo leo? Se lo leo. Ok. Dice, De diseñar e implementar un data implementar un data center center tier tier 3, 3, ¿cuál sería el suelo ideal para ideal para implementarse? implementarse? ¿Y qué ¿Y qué eficiencia eficiencia energética energética PUE PUE tendría? tendría? Cuando dice suelo, dice. No entendí esa parte. A ver, Sí, sí, dice. ¿Cuál dice, sería el ¿cuál sería el suelo suelo ideal? ideal? Me imagino que Me se refiere a imagino la que será la superficie. Ok, superficie. me imagino que se refiere al tema de selección del sitio. En el tema de selección del sitio, los estándares, ¿ya? Evalúan varios criterios. Por ejemplo, el tema del sísmico. Por ejemplo, Perú, Chile, Ecuador, etcétera, estamos ubicados en lo que se considera el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Es una zona altamente sísmica. Entonces, si yo hago un daño, debo construirlo de tal manera que resista la posibilidad de que haya un sismo. En cambio, si hay un data center en otras localidades que están alejadas de ese lugar, el riesgo de enfrentar un temblor o terremoto, pero habrán otras complejidades, por ejemplo, huracanes. Entonces, o quizás hay riesgo de deslizamiento. De repente la pregunta iba por ahí, ¿no? Hay riesgo de deslizamiento. O quizás hay riesgos por encontrarse cerca a algunas plantas industriales. Entonces, en los estándares, en todos los estándares que enfocan este tema de la selección del sitio, de distancia, recomendaciones, ¿ya? Pero que de alguna manera tú tienes que eso valorarlo desde el enfoque de la evaluación de riesgos, porque a fin de cuentas, no sé si ustedes han escuchado, pero hay empresas como Microsoft que tiene data centers submarinos bajo el agua, ¿no? Pero lógicamente bajo ciertas condiciones, ya que en cuanto a eficiencia energética y temperatura le ayuda. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación de riesgos en función a la posibilidad, porque lo ideal quizás sea poner un data center en Finlandia, pero no es posible necesariamente.
por la temperatura. ¿Ok? Entonces, muchas veces las organizaciones se ven condicionadas a seleccionar un lugar por cuestiones estratégicas, ¿no? Y hay que mitigar, hay que evaluar de todas maneras. Y hay que hacer un estudio de suelos, definitivamente, ¿no? Por el tema sísmico, por el tema de los deslizamientos. O sea, hay lugares que están cerca al mar, por ejemplo, hay el riesgo de hundimiento, etcétera. Luego la segunda parte decía de la eficiencia energética. La eficiencia energética es viabilidad. De hecho, por ejemplo, cuando yo les he hablado de uptime, les he hablado solamente del estándar de topología de tier. Él se centra en la confiabilidad y por eso hablaba de tier 3. Pero si ustedes quieren hablar de eficiencia energética, ya entramos a otro ámbito que tiene que ver más bien con el mejor uso, el uso más óptimo de los recursos, por ejemplo, energéticos, ¿no? Y para lograr eso, yo necesito hacer una evaluación de cómo voy a utilizar no solamente la infraestructura de facilities, o sea, los equipos eléctricos, mecánicos, sino también de tecnología. Porque dependiendo que si uso equipos modernos, son más eficientes, desde ya, el equipo de TI. Entonces, a la pregunta, si yo tengo equipos antiguos o legacy, obsoletos, mi data center va a ser menos eficiente. Ya va a ser menos eficiente. Entonces, hay que apuntar siempre a mejorar, a incluir en la evaluación, tener equipos de TI, de tecnología, que sean más eficientes. ¿Para qué? Para que estos equipos puedan trabajar a mayores temperaturas, de tal manera que el funcionamiento de las máquinas que enfrían la sala de servidores sea menor. Por lo tanto, logro ahorros. Ahora, además, hay que considerar estrategias de enfriamiento como confinamientos, cerramientos de pasillos, baldosas perforadas debidamente analizadas con análisis FD, blanking panels, etc. ¿Alguna otra pregunta, Julián? Creo que Creo no. que no. Por el Por momento el no hay momento no hay ninguna. ninguna. Más bien, Más bien, te quería quiero aprovechar aprovechar la la oportunidad oportunidad para para agradecer agradecer al al ingeniero por los conocimiento conocimientos brindados el día brindados de el hoy. día de hoy. Y de igual Y de igual manera a los manera a los participantes, participantes, a a los los que que están viendo terminaron la la transmisión, transmisión, invitarlos invitarlos a a la la diplomatura diplomatura que que estaría estaría dando dando inicio inicio el el día día martes martes 17 17 de de agosto, agosto, en en el el horario horario de de martes martes y y jueves jueves de de 7 7 a a 10 10 de de la la noche. noche. Y Y bueno, bueno, creo creo que que eso eso sería sería todo todo por por esta esta ocasión ocasión y y le le deseamos deseamos a a todos todos ustedes ustedes muy muy buenas buenas noches. noches. Muchas Muchas gracias, gracias, ingeniero. ingeniero. Gracias, chao.